4 años para el No, plata y visionaria, porque muchos tenían plata en esa época. Con las altas. No, allá. Bueno. En 1841 fue elegido gobernador y capitán general del Perú. Está metido en la política. Hoy, ¿cómo construyó eso? Como los firmes construyeron en Calapaz. Y así todos los partidos. Fui buscando los presidentes y los uno joven. Y dale poder. Como no. Yo al intendente, le voy a vender el concejal. Gracias.
Y de acuerdo con la medida de la cama. Cuando lo matan, la sangre queda ahí. Esa sería la sangre de ella. ¿Y la bala? Ahí en la pared. La veo muy alta para que sea. Pero sí, es eso. Estaba ahí. Ah, sí, mira. Sí. Y habrán tirado desde abajo, por esa altura. Y queda de dentro. Como una forma de su cabeza. Me cuento los detalles de la cuento de que en realidad también la vida, también esta casa, también la que tenga que tener terreno. Fue en realidad que
¿Vos qué decís? ¿Qué fue qué? Lo que fue Sarmiento después que fue de acá, justamente, bueno, no nos ha querido decir por ese lado, porque en el lugar de la ciudad se mueve en esa casa, y tenemos los portones que vienen adentro. La Guardia de Seguridad se lo dio a la policía. Pero al general le dijeron, esta es su batalla. ¿Sí? ¿Bien? ¿Salen todos lindos? Salimos sí, todos sí. Bien, bien. No hace maravilla eso. Sal. Desde las 3 de la mañana que estoy así, no me bien. Pero ¿qué pasa? Gente, hay que leer la historia y hay que releerla y hay que. Lo que decíamos hoy. Los historiadores y los escritores, bueno, nosotros, personas con nuestras tendencias, con nuestras miradas. Entonces hay que ver mucho. ¿Por qué te digo? Cuando Sarmiento es invitado a esta casa, en 1870, como presidente de la nación, vemos una figura fuerte unitaria, o sea, y piensen de lo que veníamos. Se había firmado una constitución nacional, teníamos la Confederación Argentina con una constitución, un presidente, Urquiza, gobierna desde 1854 hasta 1860. Seis años de gobierno de la Confederación Argentina. Buenos Aires no firma la Constitución. Y es la misma que tenemos hoy día, más allá de las reformas. ¿Qué pasó ahí? ¿Bien? ¿Cómo llegamos a unirnos todos? El general Urquiza, después de esos seis años de gobierno, de una confederación que se empobrecía, porque el puerto y la aduana seguían estando en Buenos Aires, ¿sí? ¿Sí? Seguían estando. Buenos Aires, es un sonido de este poder centralizado. Acá no se llama nada. Y hasta la muerte, ¿sí? No era una cosa bien vista. Este hombre ya grande y viendo hombre de negocios con toda su expansión, ya viendo de que con Buenos Aires teníamos esto, este choque, ¿sí? Siempre, se negocia con los enemigos, como decían en esa época.
Thank you.
quiere ir, buena onda y buena cultura para que... ¿Chancha vamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? 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 Bueno, Gracias.
el centro de Nepal. Salimos en la casa de ella el otro día, cogí el auto en la calle y aquí hice el auto y dije, ¡juda! ¡Uy, lo tengo acá de pecho! ¡No! 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 ¡No!
No, también nos mira. Mira el bizcocho. Mira el pajarito ahí, mira. Barre curtea ahí, la tenía la paloma. ¿Qué había allá en el lago? No, mirá, no, porque no miran la que le van a ver, no van a ver.